Pues yo creo que antes de estudiar la carrera, porque hice trabajo social, soy educadora social también, aunque trabajo, saqué la plaza como trabajadora social. Y hasta cuarto de psicología, que ya empecé a tener niños y bueno, ahí está pendiente, ¿no? Antes de eso, que yo ya tenía una visión de igualdad y social, pues desde pequeña tuve la suerte de que mi madre fue una mujer trabajadora en aquel entonces, fue secretaria de lo que es la pirotecnia militar. Y que bueno, que al cabo de un tiempo tampoco le fue bien en su matrimonio. Hubo, bueno, pues una de las primeras separaciones, no hubo tema de maltrato, pero sí de muchos malos entendidos. Y ella precisamente dejó de trabajar porque mi padre, ella era muy alta y muy guapa, muy atractiva, entonces él dijo que ya casada para que iba a trabajar. Fue una de las cosas que más se arrepintió ella. Entonces ella siempre me dijo a mí, nunca dependas económicamente de un hombre, nunca dejes tu carrera, pase lo que pase, te enamores como te enamores. Yo creo que esa semillita hizo mucho en mí. Después me tocó la época que las universitarias de, yo tengo 50 y tantos largos ya, de aquel entonces yo creo que vivimos más el tema de no dejarnos en las parejas, aconsejar por qué ropa te pone, que por lo menos en mi pandilla, en el ambiente que yo estaba, lo teníamos muy claro. Y ese espíritu personal, lo profesional, siempre me ha acompañado, si bien que es verdad que yo empecé en bienestar social, siempre entendía, y así lo hacía constar cuando ya tenía unos años de experiencia, que la mujer no se podía poner como un lote más de los proyectos sociales, porque en realidad no era un tema de economía, ni era un tema no solo de economía, aunque cuando también tiene otros factores que se añaden, pues digamos, empeora la situación como todos los temas, ¿no? Tú además tienes esto y encima no tienes trabajo y encima vives en un barrio marginal y encima ya son otros factores, pero que no era ese el problema de las mujeres y de la igualdad. Viví con mucha ilusión cuando se creó, fue Rosa Hermoso la que creó con su equipo la delegación de la mujer en el Ayuntamiento de Sevilla, lucharon aquellas primeras profesionales. Recuerdo a Manuela Ruiz, Ana Rueda, Amparo Piter, Rosa Hermoso, lucharon por separar lo que es el servicio de la mujer de bienestar social. Después, igual que ahora, con distintos gobiernos y distintas, pero bueno, se formó y ya esa semilla pues no ha dejado de crecer. Yo en aquel entonces pues pedí traslado en cuanto pude para irme a la delegación de igualdad o de la mujer. Algunas veces con familia ha ido cambiando, pero bueno, ya son casi 20 años trabajando con asociaciones de mujeres y con su conocimiento. Aunque nosotros nos formamos continuamente, yo sobre todo al principio en tema de género y de igualdad y nos formamos continuamente, pero yo creo que lo que más he sabido de igualdad no me lo ha dado la teoría ni los másteres, me lo ha dado el contacto con las mujeres y con las asociaciones de mujeres. Yo el movimiento feminista en este momento veo que atraviesa un momento inestable, no por la fuerza del movimiento en sí, sino por los acontecimientos sociales que todas sabemos que... Sobre todo me preocupa el tema de la juventud, porque yo tengo 3 hijos adolescentes y jóvenes y con uno de ellos me ha costado trabajo porque sé la influencia que tienen en los institutos, siento grupos, las redes sociales, sé que hay que se dedican solamente a cortar y a poner cosas que en los jóvenes impacta, porque claro, tú te ves que no tienes trabajo, que no tienes, te venden otra cosa. Ellos quizás, nosotros todavía estamos más cercanas a todas las desigualdades que ha habido en la mujer. Ahora, aunque hay todavía muchas brechas en muchísimos campos, pero evidentemente la situación de igualdad no es la misma de la de nuestras abuelas y demás. Yo creo que ellos lo tienen más distante, con lo cual es más fácil influir. En ese sentido lo veo inestable por los cambios y las influencias que está teniendo sobre todo en los jóvenes. Después el movimiento en sí feminista lo veo pues más fuerte que nunca en ese sentido porque basta ya. O ahora además hacemos un homenaje a María Jiménez, tristemente sí. Hoy fallecida, él se acabó. Es verdad que él se acabó, yo creo que ha venido para quedarse. Yo creo que ahí no hay paso atrás, habrá momentos difíciles. En concreto, el Ayuntamiento de Sevilla, porque otra zona sí la ha conocido, porque he pasado allí una temporada, por encuentros, por jornadas con otras provincias. En concreto, Sevilla, el Consejo Municipal de Sevilla, la Asociación de Sevilla, es un movimiento muy estable, muy formado, muy poderoso, con mucho conocimiento de los barrios y que en cierta forma pues, van a hacer balance también cuando llegue una situación difícil, que creo que llegará.